está con mi monólogo. Que como hablas solo y no estás loco, no necesito un ficho para matarte poco a poco. Calor, qué buena gente, ya no se trapa, pero es la burocracia universal, oye, y quedarte pendiente. Con tu blanca palidez, como la canción, a veces te ocurren cosas aventurosas, esa es la cosa, diseñada para el héroe que no es. Alto ahí, Nicanor, no te vuelvas a suplicar, quédate en el sopor de que eres incapaz. Alto ahí, Nicanor, que está fuera de control desde el abuso. Alto ahí, por favor, viejo perdedor, cada uno de nosotros lleva dentro un Nicanor. ¡Ay, cojones! No me pegué. No me pegué. Todo está ahí. De verdad que no me he llevado nada. Ese jarrón me lo regaló mi mujer. Y me lo dijo cuando yo filmé con la Sony. Tú te salvas de que ella está de vacaciones en Cancún. Pero igual me lo vas a tener que pagar, maricón. O si no, te voy a rajar la cabeza. ¡Ey, señor, señor! A ver, yo estaría encantado de pagárselo, de verdad. Lo que pasa es que no puedo. No tengo dinero. Precisamente por eso que estoy robando. Bueno, es decir, no específicamente para comprar jarrones, sino... ¡Eh! Tu cara me suena. Tú eres un ladrón famoso. A diferencia de otras profesiones, un ladrón cuyo rostro es muy conocido es un mal ladrón. Y los del gremio de los atracadores no suelen hacer publicidad con su imagen. Pero por contradictoria que suene esta declaración en las circunstancias presentes, no soy ladrón famoso o no. De hecho, soy artista. Igual que yo. Papi la Amígdala, el mejor bolígrafo de la República. Eso no es lo que siempre dice el insurrecto. Esos son unos prestados. Mire, yo me llamo Nicanor O'Donnell. Soy director de cine. Y precisamente estaba robando aquí en su casa para ver si puedo hacer mi nueva película. ¡Claro! ¡Ya caigo! Si yo te vi la semana pasada en la televisión ahí, sentado con un grupo de directores de cine, hablando de la cosa esta del cine cubano. Me acuerdo perfectamente de que tú dijiste de que había que hacer películas de acción. ¿Sí vio? No. Un momento que la están peinando. Yo lo que planteé en ese panel es que ya es hora de que el cine nacional deje de mirarse el ombligo y empiece a apostar por otras producciones de género. Pero no precisamente estaba hablando de las películas de acción. Para mí las películas de acción son el reggaetón del mundo del cine. Con perdón de usted, epistemológicamente hablando, si nos remontamos a... ¡Mío! Es a la muela esa que aquí ya todo el mundo le gustan las películas de Jackie Chan y la de Jason... El calvo este del transporte y el mecánico. A ver, Nicanor, artista, ¿por qué tú haces esto? ¿A ti el ICAI no te da dinero para hacer tu film? El ICAI. No. No lo suficiente y no la frecuencia que me gustaría. Yo dirigí mi última película hace 10 años y fue un documental. Eso es duro, ¿sabes? Imagínate, ponte en mi lugar. Imagínate tú 10 años sin pararte de un escenario, sin cantarle a la gente, sin escribir ni una corchea. ¿Una qué? Uy. Un tema de éxito. Mira, yo quiero hacer una película. Que más del 60% es una película de época. Eso es carísimo. Por lo tanto, no puedo hacerlo de manera independiente. Pero tampoco puedo hacerlo con el ICAI, porque el ICAI ahora mismo no tiene nada. El ICAI no tiene vestuario, pero tampoco tiene las telas para poder hacer una ropa que sea creíble. No tiene madera para hacer escenografía, no tiene pintura, no tiene utilería. Las maquillistas no tienen lo que tendrían que tener para hacer su trabajo. Tú sabes lo que me cuesta a mí un día el alquiler de una buena cámara.
o un sonido con los micrófonos sofisticados como se usan hoy, o las luces, para poder iluminar lo que yo quiero. La mitad de un huevo tuyo y los dos míos. ¿Entiendes? Pero desde que yo estaba en preparto con mi mamá, estoy oyendo hablar de que hay crisis, de que los presupuestos son bajos, que es bloqueo, que no sé. Y entonces, ¿cuándo uno va a hacer una película, hermano? ¿Entiendes? No hay. Por no tener, no tengo ni personalidad jurídica, acabo de enterarme, porque no quieren aprobar una ley de cine. ¿Ah? Una ley de cine que existe hasta en Haití. Las tribus del Amazonas tienen ley de cine, chicos. Pero aquí no, no está aprobada y no la van a aprobar. No la van a aprobar, porque lo quieren controlar todo. No firma casi siempre la gente con más talento, no apuestan por los jóvenes. Ah, eso sí. Los que saben cómo tocar las puertas, para eso sí. Los que aceptan un encargo de arriba de la estratosfera, para esa gente sí aparecen los recursos. ¿Entiendes? Dime, a ver, dime, ¿cuánto tú quieres? ¿Cuántos caballos te hacen falta? Pide por esa boca. ¿Quieres un helicóptero para hacer tomas aéreas? ¡Dos helicópteros! Dale, te los doy. ¿Dinero? ¿Cuánto dinero? ¿10 millones? ¡Bam! No, y el tiempo sigue pasando y uno se cansa, ¿entiendes? Uno se cansa. Y yo quiero hacer una película hermosa. Pero me canso, ya sé que venir a tu casa fue una idea absurda, pero mi hermano fue lo único, a mí me pareció que estaba bien. Bueno, ¿y por qué tú no buscas dinero afuera? Por ahí hay una pila de extranjeros que están locos por invertir en Cuba. Qué bonito. En cuanto ponen un peso aquí, lo están llamando ahí enfrente para decirle, ven acá, vas a hacer una película con los ñangaras. ¿Quieres ver cómo no te la pongo en ningún cine del mundo mundial? Es así, de verdad que es así, esto es una locura. Tampoco te puedes dar por hacerte el Spielberg ahora. Mira, yo te aconsejo de que bailes al son de la música que ellos te tocan. Vaya, échate esto para que te relajes. Gracias. Yo. Vemos que tenía que tratar de robarle. Esto huele a medicina. Ustedes tienen hasta whisky caro. Ese me lo regaló el Pitbull en el último video. ¿No lo has visto? Ah, si quieres puedo copiártelo. Es donde salen las dos trigueñitas esas durísimas con... con el hilo dental rojo. Yo te entiendo, Nicanor. Yo sé que filmando es fácil. Mira, para este último video hizo falta un varo larguísimo. Había un montón de extras, un montón de luces, toda esa pila de efectos especiales. Oye, aquello fue fuerte. Fuerte de verdad. Fíjate que nosotros salíamos del hotel, nos montábamos en la limusina, íbamos directo para ese. Estuvimos 2 días filmando, 2 días enteros filmando aquí en La Habana y allá en Miami. Y después, cuando terminábamos, nos volvíamos a montar en la limusina, íbamos para el hotel y cuando me metía en el jacuzzi aquel, me sentía como un trapo viejo. Por ahí no terminó la cosa, después hicimos un concierto. Y ahí fue donde el pitcher estelar de los Marlins me regaló el bate ese. Yo te entiendo, Nicanor. Yo también he hecho cine. Oye, no vas a decir que hay otro cineasta de arriba. No, se echaron. Papi, por favor, déjame descansar. Tienes una bulla que no puedo dormir. Yo estoy agotada. Vaya. Bebé, no te vayas. Venga acá. Nicanor, Sharon, otro artista. Sharon está dormida. Yo soy Jessica. ¡Ay, cojones! ¿Qué es esto? Un jarrón que se cayó. Recójalo, bebé.
Ay, Dios mío. A ver, permiso. Sí. Mira esto. Permiso. Hace tiempo que quiero hacer una película sobre mi vida. Tengo dinero y un montón de ideas. Mira, aquí en la cabeza. Ya, mi historia no va para una película, eso va para un serial. Pero ya ves, todavía no me he encontrado con un director confiable a quien encargarle el trabajo. Bueno, a ver, director sí soy, pero el menos confiable del mundo. Usted ya se lo olvidó que yo entré aquí para robarle. Ay, pero él es director. A ver, bebé, él quiere hacer una película de acción en el tiempo de antes. Bueno, de acción no. Pero no tiene un kilo, ¿no? Y por eso es que tú lo ves ahí. Porque si llega a ser un ladrón de verdad, lo despingo. ¿Y usted no necesita una actriz? Su película es de época, ¿no? Ay, a mí todo el mundo me dice que yo tengo un look así como de los años 20. No sé si lo notas. Bebé, por favor, espérate un momentico, que aquí estamos hablando cosas serias antes profesionales. Pero de eso precisamente se trata. Yo soy Telisa, graduada de actuación. Título de oro 2017. ¿Ah, sí? Sí. ¿Tú eres actora? Actora, como lo oyes. ¿Ves que no sabes nada de mi vida? Yo tuve que meterme a bailarina porque estuve en un grupo de teatro que cerró porque hicimos una versión conflictiva de Rinoceronte, de Ionesco. Y bueno, después de eso hice papelitos menores aquí y allá, cositas pequeñas. Pero eso de Rinoceronte es la apuesta, la de Juan Carlos. Sí. La que se puso en el Café Teatro de Brea hace cosa de 6 años por ahí. Ay, no me diga que usted lo vio. La vi, ¿no, muchacha? Que me encantó. Ay, y la vi más mentira. De una vez. Y escribí sobre la obra, la traté de que me lo publicaran en la jiribilla y no lo dejaron. Se la regalé a Juan Carlos. Juan Carlos me dijo que se la había leído a la gente del grupo. ¿Tú estabas en esa obra? Pero, ¿cómo usted se llama? Nicanor O'Donnell. No. Ay, Dios mío, Nicanor. Ay, usted escribió sobre mí. Y sí, en la crítica usted puso que yo era la próxima Isabel Santos. Ah, no, mija, lo que pasa es que, imagínate, ahora te ves diferente, con el vestuario y con todo aquello, tú eres otra persona. Sí. Claro, Jessica Feria. Jessica, claro, sí, claro, sí, me acuerdo, sí, me acuerdo. Sí, oye. En primer lugar, ella está ahora conmigo. Bien, ¿sí? Sí, sí, sí. Y tú estabas robando en mi casa. A ver, Nicanor, a ver, vamos a poner las cosas en claro. Bien, tú haces la película sobre mi vida y después yo te ayudo con la tuya. ¿Cuánto dinero necesitas? Las balas están ahí escuchando la conversación. ¿En serio? ¿Estás hablando de dinero? Bueno, a ver, dime un bolígrafo. No, ¿qué? Yo no uso esa mierda, yo no le escribo, vamos, dímelo. 500.000, a ver, $500.000, vaya. Rigoberto Rodríguez, se lo tienes que dar. Rigoberto Rodríguez, nada. Papi, la amígdala. Te pongo la mitad, es mío. Y hablo con Pitbull para que ponga el resto. Pero ¿estás hablando en serio? Y ahí se iba, ¿la? Cada vez que voy a Miami me pide que me quede en su casa. Bueno, a ver, si usted me está hablando en serio, este es el momento de decir yo lo mío. Yo no lo podría poner como productora en la película porque aquí es ilegal. Y ustedes tendrían que consultar con su disquera, no creo que les vaya a gustar tampoco. Eso es un problema. Eso aquí no es ningún problema. Yo hago 2 llamadas y lo resuelvo todo. ¿Y qué pasaría si yo me niego a hacer la película? No, pero eso es un chantaje, amiga, es un chantaje. Yo al final no me robé nada. Coño, Rigoberto, pero qué bajitico tú te pones. Nicanor es un artista, un creador. Él no va a ponerse ahora a firmar la vida de un reggaetonero, cuyo mayor logro intelectual se llama Ráyame la zanahoria, por favor. A mí me parece
que tú todavía no has terminado de recoger la basura. Y además, se les olvida de que el perjudicado aquí soy yo. El buen ciudadano que se despierta en la madrugada y coge a un ladrón indagante. Fra. Eso fue lo que dije, fraganti. Bebé, se te olvidó que Ráyame la Zanahoria fue número uno en Puerto Rico, en Miami, en Dominicana y hasta en Zimbabue. ¿Eh? Gracias a ese tema me firmó la Sony y por eso pude comprarme esta casa. A ti no te podrá gustar, pero yo soy un poeta. Y otros que andan por ahí no se comparan conmigo porque lo mío es metáfora. Gracias a mi música. Bailaste en un video y ganaste tanto dinero que nunca vas a ganar en toda tu carrera como actora. Y por ese tema y por lo que pegué y por todo lo que vino después, Jessica y tú vinieron para acá, para mi casa conmigo, aprovechándose de que mi mujer está en Cancún. Yo soy Jessica Rigoberta. No, yo te digo como me dé la gana. Y no tuve que obligarte, ¿verdad? Es más, tú y tu amiguita mostraron tanto entusiasmo que a mí se me olvidó activar la alarma y es por eso que tenemos aquí al Spielberg este aquí presente. Así que una puta y un ladrón no van a venir a enseñarle arte a papi la amígdala. Lo del ladrón está bien, yo lo acepto. Pero la muchacha no es una bandolera, es una actriz. Y el arte es arte. Arte. Miren su arte, maestro Trancoso, a dónde los ha llevado. Y mírenme a mí, mírame. No me des la espalda, mírame. Mira esto. Yo estoy ayudando a un cineasta para que haga sus peliculitas. Y ahora que te miro bien, tú podrías hacer de Yamin Nacy. ¿De quién? Yamin Nacy. La noviecita mía del pre allá en mi pueblo, a la que le metí mano en un coupé, en el parqueo de un coupé. Y después se casó con un noruego de 90 y pico de años. Y tú te pareces a ella. Vaya, realizador. Ah, me gusta que te haya gustado mi whisky y mi metáfora. Bueno, no importa. Yo la semana que viene salgo de viaje y compro otra. Y a lo mejor el mismo Pitbull me renueva la carga regalándome una caja. Voy a mear. Y a lo mejor como estoy inspirado, me pongo a cagar y compongo un tema nuevo en el baño, ¿eh? Ahora eso sí, cuando yo regrese, quiero oír su respuesta. Ya yo lo sé. Pero quiero que me la digan de su boquita, ¿eh? Besito. Tú tienes amigdolitis, esto es para ti. Yo no como zanahoria.
pescado en los intestinos. Es que yo no como plátano, macho. Yo no como rábano chino. Tráigame la zanahoria, no me des el coche si la planta no hay vitamina. Tráigame la fina y adereza la montana que sin quita tú la mastica. Tráigame la zanahoria, no me des el coche si la planta no hay vitamina. Tráigame la fina y adereza la montana que sin quita tú la mastica. Tráigame, 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 tráigame la sana. Sanita sana. Tráigame, 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 tráigame la sana. Los mismos gestos y las mismas palabras. Los mismos gestos y las mismas palabras. ¡Corte! ¡Cortamos! ¡Imprima esa! ¡Momento! Sí, esto es lo que... Pero está muy bien, muy bien, mía. Sí. Bella, bella, amiga, bella. ¿Por ti, sonido? ¿Bien? Sí. Bueno, vamos a hacer otra de todas maneras. Manuel. Cuando tú la pidas. Lo mío es pensar, analizar, teorizar y sobre todo...